firmando un convenio que tiene muchos aspectos importantes, objetivos que vamos a compartir con INCA y renovar el compromiso de la provincia para que trabajemos juntos. Agradecer nuevamente el apoyo porque tiene que ver con apoyo técnico, con capacitación que seguramente se va a desarrollar en la ENERC, que es creo que el ámbito, el espacio mejor preparado con las mejores capacidades para hacerlo. El tema del fortalecimiento del Festival de Cine, el fortalecimiento del Foro Andino también, que es un espacio de debate sobre el cine regional. Y particularmente, bueno, un desafío que vamos a tener y que estamos dispuestos con el apoyo del INCA, obviamente, pero con toda la energía que le vamos a poner del gobierno de la provincia, con una producción propia, local, con recursos humanos que tenemos. Bueno, está la primera graduación de la ENERC, así que tenemos recursos humanos, tenemos productoras acá en la provincia, así que hay que poner en valor el tema de este desarrollo de la formación, la capacitación, los desarrollos que vamos a ir profundizando año a año con la Film Commission y la posibilidad de que haya servicios de alta calidad en la provincia para las distintas producciones. Este convenio incluye una producción local, una serie, vamos a poner las ideas y obviamente los que saben serán los que definirán cuál será el contenido de la serie. La participación del Marqués de Llavie en toda la lucha por la independencia, el tema de la historia del general Arias también, que es muy importante dentro de muchas historias más que tiene Jujuy, que es muy rico en ese sentido, desde el punto de vista de los 15 años de guerra efectiva que tuvimos, toda vez que Jujuy ha sido campo de batalla, ¿no?